y la crisis hipertensiva. Recuerden que definimos crisis hipertensiva cuando los valores están muy elevados, sistólica mayor o igual a 180 y o diastólica mayor o igual a 120. Ahí definimos crisis hipertensiva, donde tenemos dos tipos, la urgencia o la emergencia. La urgencia es cuando no hay daño de órgano blanco y la emergencia es cuando sí tiene daño de órgano blanco y se pone en peligro la vida del paciente, ¿correcto? Esa es la diferencia fundamental entre urgencia y emergencia hipertensiva, el daño de órgano blanco. En el caso, ojo, sea urgencia o emergencia, pueden haber ciertos síntomas, como por ejemplo esto, cefalea, mareo, vértigo, epistaxis, inquietud, insomnio, etc. Esos síntomas, doctores, se presentan tanto en la urgencia como en la emergencia. En ambos se presenta, ¿correcto? Lo que te va a definir de que el paciente está en una emergencia hipertensiva es el daño de órgano blanco. Eso te define emergencia. ¿Y cuáles son esos daños de órgano blanco? Un accidente cerebrovascular, una encefalopatía hipertensiva, alteración del sensor, una hemorragia en la retina, grado 3, grado 4, ¿se acuerdan? Grado 3, hemorragia exudado, grado 4, edema de papila, una insuficiencia cardíaca aguda, un edema agudo de pulmón, un infarto agudo de miocardio, eso ya es un M, una disección de aorta, una falla renal, eso ya nos define entonces emergencia. Si no tiene ninguno de esos datos, solo cefalea, mareo, vértigo, eso es urgencia, ¿correcto? Urgencia. Cuando veas daño de órgano blanco, ahí es emergencia. Y ya hemos descrito cuáles son los daños de órgano blanco. Si no ves nada de eso, solo los síntomas que hemos mencionado, cefalea, vértigo, eso es una urgencia. Entonces, una vez que has hecho el diagnóstico correcto, el tratamiento va a ser también el correcto. En una urgencia tenemos 24 horas para bajar la presión, utilizamos la vía oral y utilizamos el YECA de acción más rápido, captopril por vía oral en una urgencia. O mantenemos la medicación. Muchos pacientes que hacen urgencia hipertensiva es porque han dejado de tomar sus antihipertensivos. En el caso de la emergencia, doctores, no. Debemos actuar rápido. Debemos bajar el 25% de la presión basal. Ese es el objetivo. Reducir el 25% de la presión basal. Utilizamos la vía parenteral y utilizamos los más potentes. Por ejemplo, si es un cuadro isquémico coronario, un SICA, un síndrome coronario agudo, nitroglicerina. Si es un edema agudo de pulmón, hipertensivo, o sea, un edema agudo de pulmón con presión arterial alta, nitroglicerina. Entonces, la nitroglicerina, en los casos de síndrome coronario agudo, de edema agudo de pulmón hipertensivo, es de elección. La furosemida, en casos de edema agudo de pulmón, normotensivo, o sea, cuando la presión está normal, pero tiene edema agudo de pulmón, furosemida. O cuando hay la crisis del feocromocitoma. En la crisis del hipertensiva del feocromocitoma, doctores, utilizamos antagonistas alfa 1 y alfa 2, donde está fentolamina, fenoxibenzamina. Son los de elección en crisis hipertensiva del feocromocitoma. La betalol, utilizado en accidente cerebrovascular, utilizado en disección de aorta, que son los dos cuadros, ojo, ACV y disección de aorta, son las excepciones en las cuales no se reduce el 25% de la presión basal. ¿Ya? Esa es la excepción. O sea, en todas las demás formas de daño de órgano blanco, se debe bajar el 25% de la presión basal en una emergencia hipertensiva. Excepto en el ACV y en la disección de aorta. Excepto esos dos. Ahí no se baja así de golpe.
En el caso de la disección de aorta, tienes que bajarlo a niveles normales, una presión sistólica menos de 100 milímetros de mercurio. Miren, ahí es diferente. Y en ACV no puedes bajar mucho la presión. Va a depender si va a recibir terapia de reperfusión. ¿Ya? Entonces son las opciones. En todos los demás sí se debe bajar 25% la presión basal. Entonces la labetalol se utiliza en disección de aorta, en ACV, acuérdense. En preeclampsia severa, acuérdense, preeclampsia con criterios de severidad, clave azul, tu labetalol. Y el antihipertensivo más potente es el nitroprusiato, que debes pensarlo cuando hay casos refractarios. Por ejemplo, un edema agudo de pulmón hipertensivo que le has dado nitroglicerina y no calma, nitroprusiato. Una disección de aorta donde has dado labetalol y no baja la presión, nitroprusiato. Entonces, en casos refractarios de edema agudo de pulmón hipertensivo, de disección de aorta, nitroprusiato, que es el antihipertensivo más potente, porque es un vasodilatador arterial y venoso, ¿ya? Es potente, es el más potente de los antihipertensivos.